Buenas noches, Roxana. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ley. Buenas noches, Lili. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto nuevamente. Ya iniciando semana 3. Buenas noches, Ricardo. Solo voy a esperar unos minutitos más a los demás. Bien, buenas noches y bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión, la nueva semana, esperando pues hayan tenido un buen inicio de semana y pues vamos a desarrollar esta sección para ese día. Este tema lo abordamos en el nivel básico sobre la validación de datos. En este tema les recomendaba una plantilla disponible en Excel para que pudieran revisarla. Entonces, haciendo el repaso de cuándo debemos usar la validación de datos y para qué nos sirve. Ya sabemos que es para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, como una lista desplegable. Aquí está el procedimiento, los pasos número uno, seleccione las celdas para las que quiere crear una regla. Dos, seleccione validación de datos. Número tres, en la pestaña Configuración aparecen algunas opciones como, por ejemplo, si queremos restringir que la celda acepte solo números enteros, que acepte solo números decimales, que se puedan elegir datos de una lista, que se puedan escribir fechas dentro de un rango, o escribir horas dentro de un rango, o restringir la longitud del texto. Y en personalizado, una fórmula personalizada. Luego, pues, hay que seleccionar una condición. Se establecen valores necesarios según lo que se haya elegido en la configuración o validación. Y siempre es recomendable. Buenas noches, Ana. Muy bien. Ok, pero qué bueno que ya está acá. Ahorita estamos iniciando. Es bien recomendable que
mostremos mensajes de entrada, que se personalicen los mensajes de entrada para mostrar, para que el usuario sepa qué tipo de dato le admite determinada celda. También es bien importante seleccionar o mostrar una alerta de error. Y en ese mensaje de error, elegir un estilo. Aquí dentro de la teoría de Excel nos aparece eso, más para nosotros siempre nos va a parecer aceptar. Entonces, ya hemos entendido que si el usuario intenta escribir un valor que no es válido, entonces para que lo sepa, le mostramos una alerta de error con un mensaje personalizado. Y entonces, ¿cuándo es útil la validación de datos? Va a ser útil entonces cuando tengamos que compartir un libro con otros usuarios y que esos datos que se escriban en ese libro sean exactos y coherentes. Aquí hay algunas recomendaciones de cuándo utilizar un tipo de dato o un tipo de validación. Buenas noches, Idalia. Sí. Entiendo, igual está aquí. Igual está aquí, está comenzando a llover. Así que esperamos tener un buen desarrollo de la clase. ¿Cuándo entonces vamos a limitar las entradas a elementos predefinidos en una lista? Ahí están los ejemplos de cuándo puede utilizar una lista. Por ejemplo, para elegir departamentos. Por ejemplo, es recomendable utilizar una lista. Cuando se va a especificar una entrada de porcentaje máxima, esto es lo que veíamos en la plantilla disponible de Excel. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, es limitar, lo más recomendable es utilizar esta validación de limitar los números a un rango específico, por ejemplo, entre 1 y 100. ¿Cuándo utilizar límite de fechas? Cuando tenemos solicitudes de algún tipo. Para evitar que alguien seleccione una fecha antes o una fecha determinada de acuerdo a la necesidad. ¿Cuándo utilizar horas? Cuando en este ejemplo dice programar una reunión o cuando ustedes tengan entregas o recepciones de algún tipo, se puede limitar a un periodo de tiempo específico. También limitar el número de caracteres. Por ejemplo, puede imponer un límite al texto permitido en una celda que no exceda a 10 caracteres. Validar datos según fórmulas o valores de otras celdas, por ejemplo, puede usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones en función del valor de nómina general proyectado. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje de error. Entonces, ahí están, por ejemplo, algunas recomendaciones de cuándo utilizar las validaciones disponibles. Trabajemos entonces en el ejemplo.
En el ejemplo se nos deja que aquí se pueda digitar un número entero positivo. 2 menos 2 nos muestra la validación. Si vamos a revisar la celda, la validación de la celda, aquí, el criterio de validación es que se permitan los números enteros mayores o iguales que 1. En esta dice que se va a digitar un año entre 2000 y 2021. 2000. 2023. Revisamos si en efecto hay una validación entre esas fechas, aunque aquí como que no coincide la validación con lo que dice acá, pero porque dice que la fecha inicial de mil, del 22, 1905 al 13 de julio de 1905. Hay una validación de fechas de acuerdo a lo que tienen. Creo que aquí se ha considerado bueno, en efecto, sí está funcionando. Ajá, ok. Solo me regreso a la validación. Dice que entre 1905. Bien, está validada entonces la celda de acuerdo a lo que dice de digitar un año entre 2000 y 2021. Esta validación ya nos la presenta, selecciono el día de la semana. Y ya hemos hecho listas en otras ocasiones. En la siguiente hoja de validación de datos, sueldo de empleado. Aquí se asume que se hará una lista para elegir el departamento. Entonces seleccionamos, por ejemplo, este rango de celdas. Permitir lista. Y el origen serían estos departamentos. Entonces ahí pues ya tenemos el funcionamiento de las listas. Que no hay otra validación. Sí, aquí hay otra validación cuando me voy a, vamos a ver, aquí no hay validación en los apellidos, en el nombre, en el sueldo hay un mensaje de entrada, sueldo válidos de 300 a 500, 250. 600. Ok. Y en la fecha también hay un mensaje de entrada. Fechas válidas del 2010 en adelante. 17 de julio 2010. 17 de julio 2016. 17 de julio 2009. Ok. Y pues ahí nos deja el mensaje de entrada y la alerta de error.
en esa celda pálida. Luego está la validación 3, en esta validación no permite que el código se repita. Y para eso se ha utilizado esta fórmula. Porque ya hemos visto lo que hace contar puntos y. Ok, Roxana. Sí, lo que va a hacer es contar los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacerla aquí, por ejemplo. Dar punto sí, el rango digamos ese rango y el criterio, digamos, A001. Si tuviéramos aquí, no me lo va a permitir, ¿verdad? Porque como está validada, ¿verdad? Esto es lo que está permitiendo que sean valores únicos. Entonces, no puedo yo escribir A001 porque tiene la validación de esta fórmula. Entonces, lo que está diciendo, cuente entonces todo el rango. Y aquí no va desde la C8 hasta la C17, sino que toma en cuenta toda la columna por si esta tabla sigue creciendo. No afectaría, ¿verdad? Porque no hay una celda en específico, sino que todas las celdas de la columna. Y está tomando la C17. Bueno, se quedó en C17 porque es una referencia relativa, pero en realidad cuando se comienza a ver si regreso, ajá, dice C8. Aquí se va cambiando. Porque es una referencia relativa. Si yo me ubico en otra y vuelvo a la validación, C12 va tomando la celda donde estoy. Entonces, esta es la manera de validar si queremos códigos únicos, valores que no se repitan. Si quito la validación, borrar datos. Y escribo A001, ahí ya me cuenta 2. Y eso es lo que no debe de estar pasando. Entonces, eso es lo que no debe pasar, ¿verdad? Que se repitan los códigos. Por lo tanto, vuelvo, selecciono las celdas, pero me llevo esta fórmula. Entonces, es decir, que no, que a la hora de contar algún código, no exceda a 1. Y así se está garantizando el valor único. Ya está otra vez, A001. Ya está validado, pero por eso es que alguna, bueno, se recomienda que cuando hagamos la validación sea diferente, como lo que hice fue copiar, entonces sería, es por eso es que no me validó cuando yo le escribí de nuevo, porque la referencia que le escribí no era la correcta. Entonces, esta referencia tiene que ser de el primer valor, C8, para que después vaya cambiando. Entonces, de esa manera, ahora sí, ¿verdad?
Ya no podemos estar repitiendo A009. Ya no podemos estar repitiendo códigos. Vamos a ver. Digamos que si ustedes han hecho otros ejemplos de validación, me gustaría que los compartieran. De hecho, en la plantilla que les compartí en el básico, no lo terminamos de ver. Me imagino que ustedes por su cuenta vieron lo demás, ¿verdad? Porque allí habían más ejemplos. Entonces, no sé si alguien de ustedes quisiera compartir algún otro tipo de validación que haya utilizado. Vamos a ver. Digamos que aprovechar de estos artículos. Podríamos hacer el ejemplo que esos artículos sean escritos, quizás voy a sacarle copia a esto. Voy a poner estos artículos aquí. O no. ¿Qué más podríamos agregar como para no copiar lo mismo? No sé, tal vez marca quizás. En verdad debería de ser este orden si lo quisiéramos. Licenciada, y se podría poner, digamos, además de la marca, descuento que se le puede hacer a algún tipo. Digamos que hay lugares que venden ropa usada, ¿verdad? Y tienen la etiqueta gris, tiene tanto de descuento. No sé si se podría aumentar eso. Sí, podemos aumentar el descuento. Vamos a aumentar. Solo voy a copiar el formato aquí. Se lo vamos a aumentar aquí, ¿verdad? Voy a darle un insertar. Descuento. Aquí no me van a quedar igual los bordes, pero vamos a ponerlo. Aquí para el descuento habría que definir los criterios que usted nos menciona. Etiqueta gris. No sé cuántos criterios podríamos. Ahí nos vamos ayudando entre todos y por favor pueden ir participando. ¿Cuántos criterios vamos a definir? Si son etiqueta gris, ¿cuánto sería el porcentaje de descuento? Ah, no sé, ¿cuánto descuentan? ¿10% tal vez? ¿Algún otro criterio como para tener la diferencia, verdad? Podríamos quedarnos solo con eso si quiere. Entonces, en la marca podríamos hacer una validación que, claro, de las marcas disponibles, ya saben ustedes que lo más común es utilizar lista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que solo se puedan ingresar letras mayúsculas, entonces marcas, igual, vea, ustedes me van ahí ayudando con marcas, por ejemplo. Ver aquí para tener algunas. Vamos a poner. Ya, mostrar las filas hacia abajo. Y podemos tener aquí marcas. Sé, eso es tal vez. Entonces, bueno, ¿sí?
parte de la materia de la célula, la cual se identifica por ser la unión de dos o más átomos. Perdón, no sé si me estaba haciendo una pregunta. Aprendí. Ah, ok, quizás ha habido un error ahí. Digamos que esas son las marcas. Pero quisiéramos conseguir que aquí se escriban son las letras mayúsculas. Entonces, vamos a validar que primero esa marca, que primero aquí se encuentre un texto para que apliquen las letras mayúsculas. Entonces, que el ingreso sea mayúscula y que, por supuesto, sea texto, que no admita otro tipo de dato. Entonces, como ya tenemos una condición de que ese ingreso sea mayúscula, pero para que eso sea cierto, tiene que ser texto. Tenemos dos condiciones. ¿Se acuerdan ustedes que para evaluar dos condiciones que se cumplan las dos, utilizamos la función y, que es la que nos hace que se cumplan dos condiciones? Entonces, vamos a ver, lo que se escribe aquí tiene que cumplir dos cosas. Hay una función también que se llama igual, que dice que la función igual lo que hace es comprobar si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, esta función tiene dos argumentos y en esos dos argumentos vamos a poner estas condiciones. Vamos a utilizar la función igual, vamos a utilizar la función mayús que ya hemos utilizado y vamos a utilizar la función se llama texto, donde dice que la función es texto, comprueba si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Entonces, ¿es texto este valor? Me dice que es falso. Entonces, luego digo, ¿es texto este valor? Me dice que es verdadero. Entonces, vamos a hacer una combinación de esas funciones. Vamos a decir, con la función y lo voy a hacer aquí. Utilizamos la función y porque nos va a comprobar que todos estos dos argumentos sean verdaderos. Entonces, el valor lógico lo vamos a comparar con la función igual porque la función igual ya vimos que lo que hace es comparar que dos argumentos sean exactos. Entonces, la función igual sería al texto. Vamos a comparar este texto, que es allí donde vamos a hacer la validación. Y el otro texto sería, aquí vamos a utilizar la función mayús, porque vamos a validar de que esta cadena sea mayúscula, la que se ingresa. Cerramos el paréntesis de la función mayús. Luego vamos a escribir que
La otra comparación que vamos a hacer es que texto, la función se llamaba esTexto. De que si este valor es texto, entonces ahí ya estamos validando las dos cosas. A ver, me he quedado en la función igual, ¿no? Aquí tengo que cerrar un paréntesis porque lo que vamos a comparar son estas dos cosas, pero que la vamos a validar también con la función igual que nos compare que sean iguales las dos. Entonces, si se fija, al cerrar este paréntesis, me pasé a la función y, que la función y lo que nos está pidiendo son argumentos de valores lógicos. Y como son dos los que tenemos, entonces estamos preguntando, ¿es ese texto mayúscula y es eso que se va a ingresar ese texto? Entonces, eso se tendría que cumplir, ¿verdad? A ver, ¿qué me hace falta? Un paréntesis. Vamos a ver aquí arriba. Tengo el paréntesis cerrado del igual, el paréntesis de mayús, el paréntesis de la función. Vamos a ver qué me hace falta. Es que no estamos en H20. Se me movió el cursor. Por alguna razón andaba yo por aquí, pero estamos comparando esta celda. ¿Qué me hace falta? Es que allí me hace falta un texto. A ver, vamos a ver qué texto. Vamos a ver, estoy comparando el igual. Estoy comparando la celda. A la celda E8. Aquí es donde tengo, aquí. El igual me está pidiendo, lo voy a hacer aquí aparte. Igual me pide dos argumentos. Que sería primero este texto y después el de las mayúsculas. Estos serían los argumentos de este mismo texto. Función igual, dos argumentos obligatorios. Texto 1, texto 2, donde se hace la comparación de mayúsculas. Aquí vamos a cerrar. Ok, ahí me está diciendo verdadero, porque solo estamos comparando una. Dice, estamos comparando o comprobando si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Entonces, claro, ahorita, digamos que si yo escribo algo. Y, por ejemplo, ahorita no me está validando, me sale un verdadero. Cuando escribo un número, me sale un falso cuando escribo un texto. Esos son los argumentos de la función igual. Entonces, sabiendo esto, vamos a venir a corregir aquí. Este es el primer argumento de la función igual. Segundo argumento de la función igual. Argumento de mayúscula. Aquí tengo que cerrar el paréntesis porque ya están los dos argumentos de la función. Esta y esta. Entonces, cierro el paréntesis para la función igual. Y me quedo con la función lógica. Este es el valor lógico 1, todo esto. Y este es el valor lógico 2. Vamos a ver con paréntesis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, vamos a ver. Me dice falso. Me dice verdadero. Porque, ¿qué es lo que estamos validando? ¿Qué queremos validar? Que aquí solo se ingresen letras mayúsculas. Entonces, cuando hago el ingreso de una minúscula me da falso y cuando hago el ingreso de una mayúscula me da verdadero. Sabiendo entonces qué es lo que queremos conseguir,
me llevo esta función a la validación. Selecciono el rango, validación, personalizada. Aquí solo es el igual, ¿verdad? No se me pasa. Y la cosa es que cuando uno se mueve con las flechas aquí, se le cambian las celdas y ahorita no logro hacer clic. Voy a darle cancelar y se lo voy a quitar aquí. Porque en la validación no tiene que ir con el más, sino que con el igual. Selecciono el rango. Presiono aceptar. Marca para. No me permite. Marca Sara. Sí me permite. Entonces, lo que se ha hecho aquí es validar que sean mayúsculas. Es recomendable dejar el mensaje de entrada. Porque allí no hay ninguna ayuda al usuario. Recuerde que en la teoría vimos que la validación va a ser útil cuando tengamos que compartir libros. Entonces enviamos un mensaje al usuario como para que al que se le comparte el libro no vaya a, que le vaya a costar ingresar un dato, por ejemplo. Entonces son bien importantes los mensajes. Configuramos el mensaje de entrada como título, se puede poner, por ejemplo, mayúscula si quiere, mayúscula. Como es un mensaje personalizado, es en sus palabras, ¿verdad? Algo que el usuario vaya a entender. En este campo o en estas celdas, solo se permite el ingreso de texto en mayúsculas. Incluso hasta eso lo podemos poner en mayúscula, ¿verdad? Como para que se comprenda. Ese es el mensaje de entrada. En esta celda solo se permite el ingreso de texto en mayúscula. Para que así pues alguien ya sepa, ¿verdad? Y no ingrese marcas en minúsculas. Y vamos a ingresarlo en mayúscula para que lo deje pasar. También es importante enviarle la alerta de error. Excel ya vieron que envía su alerta de error. Su estilo alto. Yo he dicho siempre que este es como el más recomendable porque este es el que de verdad no lo deja pasar. El estilo alto. Entonces ahí podemos poner el mismo título, ¿verdad? Este mismo título y el mismo mensaje de error. Puede ser el mismo, puede ser, recuerde que esto es personalizado. ¿Qué sucede entonces si elijo advertencia? Este tipo se elige entonces cuando, digamos, la regla es esta, salvo hay alguna excepción. Entonces, en esos casos quizás podemos dejarle el estilo advertencia. Entonces decimos, vamos a ingresar Adidas. En el estilo advertencia, en esta celda solo se permite, ya el usuario lo va a saber. A pesar de eso, puede presionar sí. Es que algunas veces cuando se están estableciendo criterios, tendríamos que revisar si son cerrados los criterios o tienen una salvedad. Hay una excepción a la regla. Algunas veces se dejan así. Entonces no dejó pasar porque solo era un... Y lo mismo funciona el otro tipo de mensaje que es de información. Nos da la información, pero nos deja pasar. Entonces allí ni siquiera me dijo nada, ¿verdad? Porque se ingresó correctamente. Entonces,
Aquí hago otra vez. Entonces, cuando hay ingresos en mayúsculas, no hay problema. Cuando hay ingresos en minúsculas, nos pregunta y a pesar de eso, le decimos que sí. Entonces, en algún momento podríamos decir, vamos a revisar cuando ya le devuelven el archivo, ¿verdad? Aquí hay una opción que dice rodear con círculo datos no válidos. Y eso ustedes lo pueden hacer cuando ustedes tienen que saber cuál fue la excepción a la regla. Aquí ha habido, a pesar de que ya hay un criterio establecido, pero se dejó abierta la posibilidad por si hay algún cambio en los criterios. Entonces, ya con esto, alguien le dice, ¿verdad? Le devuelvo el libro, pero no hice lo que usted me dijo. Viene usted y revisa y dice, ah, ya sé, ok. Ah, pues sí. Entonces, ahí donde están los círculos rojos, más bien son elipses, ahí hay que prestar atención. Entonces, ahí ya es cuestión de decisiones internas, ¿verdad? Ha marcado aquellos que, a pesar de la advertencia, se dejaron pasar. Hola. Entonces, ¿sí? Mire, y si en vez de que le pongamos esos cositos rojos, no se le puede poner la letra roja. Fíjese que esta sí ya es opción de la validación y esa es la opción que tiene. Ah, ya. Y igual los cuadritos no se le podrían poner color también, si digamos, si están en error. Al relleno de celda, ¿verdad? Ajá, pero no hacerlo así manual, sino que si le hacemos la fórmula que no la ponemos bien, le sale la celda de color, no se podría. Interesante, fíjese que se debería de poder. ¿Qué podríamos agregar? Con la validación es la única opción que tenemos, ¿verdad? Pero que aquí quizás tendríamos que agregar una condición, ¿verdad? Voy a probarlo porque no sé, yo no estoy segura si me va a funcionar y si me van a ayudar, sería maravilloso. Se me ocurre que puede ser esto, que si la prueba lógica es todo esto, tengo que saber cuál es. De lo falso ya estoy clara. De la otra propiedad, para que nos lo deje en color diferente, interesante, pero estoy asociando el formato condicional ahorita también. Déjeme, Katherine, madurar esa idea. Y si alguien nos da una luz, bienvenido. Solo se me ocurre que tiene que ser una función lógica de sí para que nos valide que en lugar de eso, pues nos aparezca un texto rojo o un cuadro rojo o un relleno de celda. Pero eso lo voy a practicar yo, ¿verdad? Porque en el valor falso es donde me genera la duda ahorita. Sigamos entonces con esto. Esto sí ya es un poquito más, creo, más conocido, porque ya es una función lógica. Sin embargo, podríamos dejarlo como etiqueta gris y etiqueta roja el texto, pero si es mucho más breve, mejor, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que seleccionar, decir. Tenemos que generar un espacio para esas etiquetas, ¿verdad? ¿A dónde hacemos la comparación? La tendríamos que hacer. Voy a seleccionar aquí, voy a insertar otra cosa acá. Y le vamos a poner ahí etiqueta, quizás. Y
lo que le decía, o lo hacemos con código o con texto, ¿verdad? Este. O sea, aquí me adoptó, como inserté aquí la columna, me adoptó la validación. Para esta columna se la voy a quitar. Le voy a quitar aquí la validación, borrar. Entonces le decimos allí. Podemos agregar otro también. Entonces ahí sería, ¿verdad? Que sí. Que si esta etiqueta es igual a gris, entonces que a este precio le dé un 10% de descuento. Pero si no, es porque va a ser. Usted me dice si le he comprendido su planteamiento. Vamos a decir que si esta etiqueta es igual a roja, entonces que este precio lo multiplique por el 20%. De lo contrario, que nos multiplique. Allí quizás para dejarlo como bien plasmado, que solo es gris, roja y amarilla, aquí sí que quizás conviene ponerle exactamente el texto, ¿verdad? Porque puede ser que como ya es el último valor a evaluar, yo tengo la tendencia a no escribirlo, pero ahí tenemos el riesgo de que vaya a tener otro color. Y acepte un descuento del 25, que es lo que estoy pensando darle a la María. Entonces, mejor le damos de una vez, damos por sentada la etiqueta, como para que no hayan más opciones, ¿verdad? Si es amarilla, entonces, que multiplique esto por el 20%. Y aquí solo. Ahí está el valor verdadero. Recuerde que el valor falso, bueno, los dos son opcionales, entonces creo que ya nos podemos quedar hasta aquí. En este caso no llevaría argumento falso y cerraríamos paréntesis. Por ejemplo, ahí se van cerrando, nos va indicando los que se van cerrando. Así Entonces, sería, gracias. sí, así sería, ¿le comprendí eso? Ajá, ok. Sí, me comprendió, gracias. Muy bien, Ana, muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que si esa etiqueta gris, roja, amarilla hace ese descuento. Y ya aquí, pues, estamos hablando de total a pagar, ¿verdad? Aquí ya es una operación básica en la que ustedes solo hacen una resta de estos dos valores, ¿verdad? Entonces ahí está la condición. Veamos. ¿Qué otra cosa pudiéramos validar? Digamos que camisas hay como un cierto número de existencias. Entonces, no podemos vender 10 camisas si las existencias solo son 8, por ejemplo. Entonces vamos a agregarle aquí, quizás vamos a agregarle por aquí, quizás le vamos a agregar cantidad. Donde ustedes quieran agregarlo, ¿verdad? Pero digamos que aquí le vamos a agregar cantidad. Que esta cantidad se compare a las existencias, pero para eso quizás vamos a tener que llevarnos estas dos cosas
para otra hoja. Les voy a traer para acá. Y digamos que aquí es donde está el inventario, ¿verdad? Esto es con lo que se cuenta, podríamos decir. Con esas cantidades se cuenta. Hay 10 camisas, no podemos vender 15, ¿verdad? Hay 15 pantalones, hay 20 blusas, 30 jeans, 10 camisetas, 10 pants, 15 pares de zapatos, 30 gorras, patas y 20 pares de calcetines. Digamos que con eso se cuenta para vender, ¿verdad? Y aquí, cuando estemos escribiendo la cantidad, no debería exceder a este inventario. Ana, adelante. Sí, disculpe tanto que le interrumpo. Ahí No. donde dice inventario, ¿será posible que de una vez podamos saber cuánto queda de existencia? Sí, se puede saber. Ese Ah, es el okay. inventario, digamos, y después, ¿cómo le llamaríamos a esto? ¿Le llamaríamos saldo o cómo se llamaría? ¿Saldo? No sé. No, creo que no sería esa la palabra, pero No sé qué palabra, pero sí sería existencias. existencia, ¿verdad? Existencias. Entonces, vamos a validar que esta cantidad no exceda a la que tenemos aquí lista para vender. Entonces, en las existencias, ¿cómo tendríamos que hacer la resta? Este inventario menos esta cantidad que se escriba aquí. Y ese va a ser el saldo o las existencias. Ahorita todo está bien porque no hemos, pero si yo digo, hemos vendido dos camisas, ya me quedan ocho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, aquí tengo que, vamos a ver, vamos a buscar. Vamos a hacer esta validación, a ver. A ver, voy a buscar exactamente ese ejemplo para no. Mira, aquí está. Ver qué tenemos que preguntar. Te lo voy a hacer aquí. Este valor tiene que ser menor o igual a este. Si yo aquí escribo, como teníamos 10 camisas en existencia, si yo allí escribo 10, me sigue resultando verdadero. Si yo aquí escribo 11, me resulta falso. Vamos a ver esa validación. Voy a borrar eso, selecciono el rango. Ah, pero antes voy a llevarme la fórmula. Eso sí, quiero ver, aquí hay que tener mucho cuidado con las referencias. Sí tienen que quedar relativas, ¿verdad? Porque a medida que nos vayamos desplazando, aunque no, tendrían que quedar absolutas esas referencias, ¿verdad? Porque aquí, ¿por qué he listado los artículos en ese mismo orden? Habría que verificar si esa referencia nos va a quedar relativa o nos va a quedar absoluta. Me voy a llevar esa validación a este rango. Vamos a ver. Vamos a comparar que si G8 es menor o igual
a lo que está en hoja 1, E8. Entonces, si yo aquí escribo 5, tuve problema y me descontó la 5. Si yo escribo 11, ya no me permite porque ya no, o sea, no hay 11 camisas disponibles, ¿verdad? Entonces, esta sería como otra manera, otro ejemplo de hacer una validación, ¿verdad? Haciendo una comparación. Recuerde siempre cómo hacer sus pruebas de criterios aquí, ¿verdad? Como afuera, fuera de la validación, como para estar seguro si le da un resultado verdadero o le da un resultado falso, ¿verdad? Ahí si nos da verdadero, pues, ok, si nos funciona y hacemos la prueba, ya me dio ahí porque ya hice la validación, ¿verdad? Entonces, es más fácil probar primero la validación, llevarse la fórmula a la validación porque ya la hemos probado, porque un poquito la desventaja de trabajar las fórmulas aquí de una vez es porque aquí no tenemos la ayuda. Cuando nosotros utilizamos alguna función, por ejemplo, esa, ahí están los, usted sabe qué límites o qué argumentos tiene esa función, pero cuando estamos dentro de esta caja, aquí no nos da esa ayuda. Entonces ya hay que estar como bien claro, ¿verdad? De los argumentos de la función. Muy bien, voy a llegar hasta acá con el tema de validación y pues muchas gracias por participar, muchas gracias por estar, por su asistencia y les espero mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches.